Hola, hola, hola. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy en las penumbras. Hola, hola. Vamos a ver. Sí. Ya, muchachos? Entonces, en la clase anterior estuvimos viendo Select, ¿cierto? Y llegamos hasta los Joints. ¿Verdad? Vamos a ver. Aquí. Esto es el último que vimos, ¿verdad? Yo les pregunto por qué. Como usted me ha desperdido con tantos cursos. Oh, perdón, tengo que compartir pantalla. Eh, sí, el otro día quedamos en eso de los joints, pero dijo que iba a ser como un pequeño repaso porque igual fue como mucha información como que en los últimos minutos. Sí. sí, fue como de último Fue momento. como muy rápido todo. Fue como, así se hace los joints, nos vemos. <risa> <risa> ok, hagamos un, un, un repaso entonces. Vamos a verlas de nuevo. Los join, como les dije eh, en la clase anterior, sirven para poder buscar información de distintas tablas y unirla en una sola respuesta. ¿ya? Eh, y bueno, definimos un poco la estructura. Y dijimos también que era súper importante que cuando hagamos join, siempre tengamos en cuenta cuál es la. Eh, relación que hay entre las distintas tablas, porque esa es la relación que yo tengo que definir en el Join. De la misma manera que creamos esa relación a través de las claves foráneas, la FK, eh, cuando creamos mediante el diseño las tablas, bueno, eso mismo tenemos que ocupar ahora para hacer una consulta, solo que tenemos que explicitarla mediante código. Y bueno, la idea es que sepan hacerlo aunque no se acuerden de cuáles son las claves fuláneas. Entonces vamos a ver un poquito. Em... A ver. Vamos a ver acá. Sí, vamos a verlo acá. Creo que este fue el primero que hicimos. No, este no era el... Déjenme buscar, no me acuerdo en qué clase estaba. Instalación, definición, de, creo que este era. Es solamente para ver el modelo, acá está. Este de aquí. ¿Ya? Este modelo es súper importante para nuestro eh, trabajo con la base de datos de negocio. ¿Ya? ¿Y por qué es importante? Porque aquí están definidas las FK, que son justamente lo que necesitamos ahora. Entonces... Siempre mejor aprender mediante ejemplos. Así que vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a buscar. Vamos a hacer el mismo ejemplo que hicimos la semana anterior. Vamos a buscar acá. Buscar a quién le pertenece la boleta número 5. Hagámoslo con otro número, la, la 8. Si es que hay una 8, si no, si ustedes no tienen 8 boletas, entonces háganlo con cualquier eh, cualquier número. Ok, entonces sabíamos que eh, podemos buscar los datos de la boleta y traerlo así. Select eh, número, coma, fecha, coma root usuario. From Boletas. Eso. Uh, ahí. Y eso nos traía un resultado. Ah, pero nos faltaba filtrarlo. No tenemos ocho, así que traigamos una, la traigamos la cuatro. Ahí. Número 4, Y ahí nos trae. Eh, los datos de esa boleta. Entonces lo que vamos a hacer ahora es buscar a quién le pertenece. Eh, buscar a quién le pertenece. Para eso tenemos que buscar eh, el nombre y el apellido de la tabla usuarios. ya Bueno, si hacemos esto, nos trae la lista completa. Nos falta el root. Eso. Entonces, eh, para buscar a quién le pertenece, tenemos que ejecutar las dos tablas. Las dos tablas tienen una relación entre sí y esa relación la definimos nosotros acá en el modelo. Este. Fíjense, aquí está la tabla de usuarios y acá está la tabla de boleta. Y definimos que hay una relación, que es esta flechita que está aquí. Y esa relación está a través de esta FK. Entonces, cuando ustedes no se acuerden. Eh, Cuál es la relación entre dos tablas, entonces, súper fácil, vean el modelo. Lo pueden ver aquí en papel, lo pueden ver en la base de datos, lo pueden ver eh, en la grilla donde se construyen las tablas, donde ustedes quieran. Eh, y ahí van a darse cuenta de cuáles, es. Entonces, en este caso, vemos que el root del cliente, que es la FK, tiene que ser igual al root, que es la PK de la otra tabla. Y eso mismo es lo que tenemos que escribir, exactamente lo mismo, para unir dos tablas. Entonces vamos a hacer con el join las dos tablas. Lo que tenemos que buscar es, en este caso, es el número de la boleta, el nombre del usuario y el apellido del usuario. Desde la tabla vamos a poner aquí boletas y esa tabla boletas es la que vamos a unir a través del join con la tabla eh, usuarios. Porque este número viene de la boleta, pero estos dos datos de aquí vienen de los usuarios. Ok. Y en este caso, para poner un join, siempre tengo que indicar cuál es la relación. Y como les dije, la relación está bajo, ¿dónde se fue? Aquí: root cliente con root, porque es la FK con la PK. Entonces vamos a colocarlo aquí: root cliente. Perdón, root usuario en este caso. Así se llama, no root cliente, con root. Y por último el filtro. Filtro inicial que era el número de boleta sea igual a 4. Entonces con eso traemos los datos de la boleta 4 para saber de quién es quién es el eh, dueño de esa boleta. Y eso es todo. Y si se preguntan, si todavía tienen Dudas en cómo hacer esto, esta unión, esta relación, porque esta es la relación. Se van acá a la base de datos, ¿cierto? Buscan eh, negocio, le buscan la tabla, en este caso la tabla eh, boletas, y hace es lo mismo que hicieron al principio, cuando lo construyeron. Se van aquí a diseño. Esto es solamente para ver cuál es la clave foránea. Le ponen aquí. Relaciones y ahí van a ver que relación de boletas con usuarios es esta de aquí. Se van a ver para acá cuál era ah, root usuario y root. Y ahí está. Bien es lo mismo. Boleta root usuario, usuario, root. Esto es solamente por si no se acuerdan. Y la otra forma es que haga lo siguiente. Aquí en Views le dan botón derecho le le colocan New View. ¿Por qué me reclamó? Y aquí le colocan. Oh, ¿qué pasó? No funciona. Mm, ya, yeah, entonces esto no está funcionando. Qué es raro. The cost, outside the bound of the right. What? Ya, yeah, olvídense eso porque no funciona. Bueno. Vamos a ver si funciona este. Lo que pasa es que aquí en las vistas, y les quería enseñar cómo hacer vistas, porque aquí se pueden hacer también consultas. Eh, nos crea el modelo, el de las bases de datos. Pero no sé por qué ahora me sale ese error. Si lo hago, me lo voy a hacer con otra base de datos. Uh, con esta. Bueno, no sé con cuál la estaba haciendo, pero con esta, por ejemplo. ¿Ven? Ahí funciona más bien. Ok, pero la idea es que aquí en estas vistas ustedes seleccionan todas las tablas. Le colocan agregar, cerrar y van a ver que las relaciones están ahí. O sea, este es el modelo. Este es el modelo. Y aquí están relacionadas todas las tablas. Y ustedes colocan el mouse encima de una. Van bueno, a ver que les dice cuáles son los. Eh, ahí está. ¿Ven? Dice, no sé si se verá, pero dice. Inner join uh, boletas. número igual a detalles. Punto número boleta. Ok, bueno, pero estas son formas de. para ver nomás el modelo que lo que tienen que conocer para. Eh, para crear esta, esta query. ¿Ya? Eso es lo importante. ¿Ya? Y esta query que yo hice aquí es lo más sencillo, la forma más básica de hacerla. Pero no está, yo diría que no está 100% correcta. Así que vamos a hacerle un arreglo. Pero antes de hacerle los arreglos, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿O algo que no se haya entendido? Profe, continúa nomás. Uh -huh. Vamos a tomar en el silencio como que okay. no hay dudas. Ya, entonces. Lo que pasa con esta eh, query que está aquí, que si bien funciona, es que es un poco confusa porque las columnas que estamos trayendo no sabemos de dónde vienen exactamente. O sea, si ustedes se acuerdan y se saben de memoria todas las columnas, de todas las tablas, sí que lo van a saber. Esta viene de boleta, esta viene de usuario y esta también viene de usuario. Pero no siempre es... Eso es así, sobre todo cuando ustedes trabajan con base de datos que no crearon ustedes. Entonces, para arreglarla, siempre lo mejor es indicar de dónde vienen esas eh, columnas. En este caso, la número viene de boletas, así que podríamos hacer esto. Boletas.número. ¿okay? Colocar antes de la columna cuál es la tabla de dónde vienen. Unidas por un punto. Y eso me dice exactamente de qué tabla viene esta columna. ¿Ok? Y eso se puede hacer para esto, para esto, para esto, para esto y para esto, para todos los datos que son columnas. Yo le puedo indicar de dónde viene. Pero lo ideal no es estar escribiendo aquí usuarios.nombre, después usuarios.apellido, después cualquier cosa, no sé, usuarios.root. Después puede venir boleta, punto fecha, etc. Entonces, eso es un poco tedioso y si se fijan, la query se nos queda demasiado largo. Entonces, para arreglar eso, simplemente vamos a usar alias. Así que al usuario le vamos a poner un alias a esta tabla. Antes le habíamos puesto alias solamente a las columnas, pero ahora le podemos colocar alias a las tablas. Entonces, a esta tabla de usuarios. Podemos colocar el alias U Y en la tabla, perdón, en la tabla de la que está acá, las boletas Le podemos colocar un alias B ¿Por qué U y B? Simplemente es una letra para indicar que viene de boleta Porque empieza con B Lo mismo acá, la U, que el usuario empieza con eh, U Si hubiesen dos tablas que empiezan con la misma letra Bueno, usamos las dos primeras letras y ahora que se llaman boletas, ahora se llama B, y usuario se llama U, yo acá, en vez de boletas, puedo usar el nombre o el sobrenombre B. En vez de usuarios puedo usar U. Y así, mi consulta queda mucho más corta. Este sería, eh, ahí. Y acá sería root usuario, viene de las boletas, y el root viene de las usuarios. Y así se queda mucho más cortita y se nota mejor de dónde viene cada una de las eh, columnas. Entonces podemos saber que el número viene de la tabla B. B de boletas. Así que este viene de boletas, este viene de usuario, este viene de la U de usuario, este es de la U de usuario y este es la B de boletas. Entonces podemos saber de dónde viene cada una de las columnas. Ahora, ¿por qué eso? Porque... Eh, podemos llegar a un punto en que necesitamos hacer consultas de, por ejemplo, la tabla de eh, productos y la tabla de, us de usuarios al mismo tiempo. Y el problema que llevaría eso es que la tabla de usuarios tiene una columna que se llama nombre y la tabla de productos también tiene una columna que se llama nombre. Por lo tanto, el sistema no sabría de dónde sacar el dato. ¿Ok? Hagamos otro ejemplo. Ejemplo 2. Eh, el ejemplo 2 podría ser eh, buscar qué productos se compraron en la eh, boleta número 3. Tres. Número 3. Tres. ¿Okay? Hacemos eso. Vamos a crear un filtro para que el número se igual a 3. Ahí. Entonces ahí... No, no es, de, no es de aquí. Es de detalles. Detalle y acá sería número boleta. Ahí sí. Ahí sí, porque la, la de boleta no tiene los productos, pero la de detalle sí. No tiene nada. Un momento. Busquemos la... Esta sí, ya. Ahora sí si está en la base de datos. Equivoca, ya. Entonces la boleta 3 tiene dos productos que son el, este, el 1 y el 8. Y no sabemos cuáles son, entonces yo quiero saber cuáles son. Es simplemente eso. Quiero saber qué se compró. Así que lo que hacemos es simplemente, bueno, dejamos los datos que necesitamos aquí, que son número boleta y cantidad. Y luego hacemos, esto tenemos que separarlo y traernos de la tabla de productos los nombres de los productos, entonces hacemos un join con la tabla productos y aquí tenemos que colocar la relación, de nuevo entre la tabla detalle y la tabla productos y eso se hace, si vemos el modelo acá a través del de código, esta es la idea, que es el código de producto si se fijan bien en detalle, la FK es el código producto. Entonces, el código producto de aquí, que es FK, tiene que ir al código de acá. Y esa es la unión. Entonces, de nuevo, el código tiene que ser igual al código de producto. Eso. Y eso, ah, me falta colocar aquí. Y nos falta poner el nombre del producto. Y ahí está. Entonces, si se fijan, la boleta número 3, compré pan y té. y me traje tres panes y un té. Y obviamente esta consulta la podemos arreglar. Le vamos a colocar un alias D a esta tabla y acá al producto le vamos a clicar en las P. Y ojo que aquí lo hice sin el comando S, que también se puede hacer. Por lo tanto, el número de boleta lo traemos del producto. El nombre lo traemos del producto. La cantidad lo traemos del detalle. Perdón, este de acá es el de detalle, no del producto. El código está en los productos. Y el código producto está en la tabla de detalle. Y el número de boleta está en la tabla de detalle. Eso. Y está en la misma consulta, pero más detallada. ¿Ok? Ahora, en vez de este número boleta, también podríamos habernos traído el número del producto, pero exactamente igual. Perdón, no es, es código. Bueno, me equivoqué. Olviden eso, pensé que era el código, pero no es el número boleta. Ahí está. Ya. Pero este, de hecho, podríamos haberlo sacado aquí. Porque se está repitiendo y no, no tiene mucho sentido. Si sí, tenemos acá. Y sabemos cuál es el número de boleta. La 3. Entonces ahí tenemos. Y este va a ser como el detalle que aparece en. En, la, en las boletas. Cuando ustedes compran. Aparece la lista de productos que compraron. Va la cantidad al lado. El subtotal. Y esto es. Ok. Podríamos agregar el subtotal. También. Podríamos agregar aquí. El precio por eh, la cantidad. Eso, podemos colocar ahí el subtotal. ¿Ven? Ahí está. ¿Dudas? Entonces, vamos a ver un ejemplo 3. Eh, que es el mismo ejercicio, así que lo voy a copiar. Solo que le vamos a agregar eh, el nombre del, del usuario que la compró. El nombre del usuario está en la tabla de usuarios. Así que tengo que hacer un join con la tabla de usuarios. Y este lo voy a colocar U. Y tengo que poner las claves otra vez. Pero aquí, que junto? Tengo que juntar el root de la tabla boletas, como aquí en el modelo, acá. Este root de aquí, que es el FK. Tengo que juntarlo con el root de acá, que es el PK. Y esa es la unión. Entonces, el root de la boleta. On B. Ah, punto... oh, no, perdón. No de... Ah, el problema que tenemos es que. El root está en la boleta. Y aquí no tenemos la boleta, tenemos el detalle. Así que vamos a tener que primero hacer un join con la tabla de boletas. Pero lo mismo acá. Uh, primero esta unión de aquí, esta flechita de aquí. Porque tenemos que unir la boleta con el detalle. Entonces fíjense a través del número boleta, que es la FK, yo me voy para acá, busco la boleta, me traigo el root que está. En ese número de boleta, FK, y sigo la flechita y llego al root y al nombre. Entonces, tenemos que hacer esta, primero esta unión de acá y después la unión de acá. Entonces, son dos join. Cada una de estas flechitas aquí representa un join. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer eh, esta, este join primero, esta flechita, que sería con el número de boleta. Entonces, el número de la boleta tiene que ser igual a. Uh, el número de la boleta. Y eso es todo. Y ahora el otro ya de usuarios. U uh, le voy a poner. Ahora sí que el número, el root de usuario de la boleta tiene que ser igual al root de usuario de usuario. Y eso está listo. Por lo tanto, ahora colocamos aquí el nombre de usuario. Ejecutamos y listo. Rodrigo es el dueño de esta boleta. Podemos colocarle el apellido también. Pero fíjense una cosa. Bueno, hay dos cosas que verificar aquí. Primero, que no estamos trayendo ningún dato de la boleta. Nada. Solamente lo usamos para hacer la unión, ya para como caminito desde aquí para llegar acá. Entonces, este, esta flecha de aquí simplemente la pusimos ahí en el join, pero no ocupamos nada de esta tabla. ¿Ok? No estamos trayendo ni un dato aquí. Y segundo, que si yo no le hubiese puesto un alias a los usuarios ni a los productos, aquí hubiese tenido esto. Mira, tendría nombre y nombre. Nombre y nombre. El problema es que no sabría el sistema de dónde sacar ese nombre, porque estaría repetido dos veces. En la tabla de usuario y en la tabla de producto Entonces se confunde y generaría un error Por eso nosotros tenemos que especificar de dónde viene Y colocamos un Usuario Y Este es eh, Producto El nombre del producto Eso ¿Ok? ¿Se entiende muchachos hasta aquí? ¿Cómo va? ¿Cómo se construye? Tienen dudas, los veo demasiado silenciosos mientras guardo esto. No hay dudas, nada, nada, ni un dedito para arriba ni para abajo. Ok. ¿Qué pasa, Carolina? Está difícil. <laughs> no lo entendí mucho, la verdad, sinceramente. Pero hagamos un ejemplo, mira, Carolina. Participa tú. Yo construye tú el, el una, una consulta con un join. ¿Ok? Pero obviamente vamos a hacer uno facilito. ¿Ok? Eh te lo digo a ti tú lo vayas haciendo ahí sí yo te voy a dar un ejemplo vamos a hacer un ejemplo aquí eh, busca buscar el usuario que compró en la boleta 1. eso que el, igual que el anterior pero para entonces necesitamos qué necesitamos el nombre del usuario cierto uh -huh. Ya, ¿Dónde está? ¿En qué tabla está eso? Um, está en. <coughs> um, no, no, está en boleta. No, no en usuario. Boleta. Sí, en usuario, exacto. De ahí, esa es la tabla. Necesitamos el root. ¿Dónde está el root? ¿En, en usuario debería estar, ¿o no? Sí, en usuario está. Pero también está en la boleta. ¿Ya? ¿Ya? Yeah. También está ahí. Necesitamos la fecha. ¿Dónde está la fecha? ¿Fecha de compra? Um, en la boleta. La boleta, exactamente. Entonces, okay. como ves, aquí tienes tres datos. ¿Cierto? Uh -huh. Ya, entonces. Construyamos esto. Primero, eh, ¿qué viene primero? Um, Tómolo por. por eh, paso por paso. Mira, select va primero, from, después join y where. ¿Ok? Yeah. Esos son las, los, cuatro, los cuatro pasos para construir la query. Entonces, la, la pregunta más fácil ahora es: ¿qué colocamos ahí en el from? Eh, vamos a buscar el usuario from eh, from, eh, from usuario ya yeah. ya, yeah. entonces ¿qué iría en el join? Eh, boleta exacto, de la otra tabla boleta, muy bien y el join es como eh, con quien, ¿no? claro, el join okay. eh, el join es igual que un from, solo que Tienes que decirle además cómo, está, cómo es la unión. ¿ya? Mm. Entonces, a través del on. Y la pregunta ahí es... Y esta es la pregunta de siempre. ¿Qué datos se repiten en ambas tablas? El root. Qué, eso, porque el root, según nuestro modelo, mira, es la FK. ¿Y por qué? Porque es la clave de acá, es la PK de acá. Entonces, si el dato se repite, tiene que ser... Uh -huh. Es el que une. El que los une, el que se repite a ambos, el que los une. Por lo tanto, ¿qué tenemos que colocar aquí en el on? Eh, root, eh, root usuario. ¿Por qué? ¿O no root ¿Ya? solo? Sí. No, root ¿O usuario. Boleta ¿O boleta o cualquiera, cualquiera. Usuario. Ah, yeah. ¿Cómo? Es que en la boleta está root usuario, ¿no? Sí, en la boleta está root usuario. Entonces pongamos aquí root usuario. Y me falta una S por eso. ¿Eso? ¿Ya? ¿Y eso tiene que ser igual a qué? Al root. Al root. Listo. Y eso es todo. ¿Estás listo tú, Join? ¿Viste? ¿Es difícil? Ya. ¿Y en Select, ¿qué se pone ahí? En Select tú pones todo lo que quieras traer, cualquier columna de cualquiera de las dos tablas. Elige pues cuál eso es. Eso es como, pero eso es solamente porque quiero tener una imagen de eso lo que voy a hacer. El Select es porque tú ahí traes los datos que tú necesitas nomás. En este caso, el, el ejercicio dice que busques el usuario, así que ¿qué dato te sirve? Dime tú, ¿qué eh, quieres buscar? Necesitas el, el usuario que compró la boleta 1. ¿Qué datos quieres traer? El root. ¿Ya el root? ¿Qué más? Eh, el nombre, pues, ¿Nombre? el nombre, apellido. Uh -huh. ¿El apellido? ¿Qué más? Eh, ¿Eso nomás o no? ¿Qué más se puede pedir? Mm. Entonces trae el número de la boleta. ¿El número de la boleta? Ya. Yeah. Y lo, puedes traer la fecha de la boleta. Por traer algo nomás, ¿ok? Uh -huh. Ya, yeah. ¿y cuál es la condición? ¿Cuál es el filtro? Eh, que sea la boleta 1. Exacto, que el número de la boleta sea 1. Bueno, y eso es todo, mira. Entonces si ahora tú ejecutas, ¿viste? Te trae que para la boleta número 1... El usuario es Denis Pacheco. Y es una boleta mm. que se compró. Esto. ¿Ok? Ya. Yeah. ¿Se entendió, Carolina? Sí. ¿Mejor? Sí, sí, lo Ya, entiendo. mira. Lo único... Es como... ¿Cómo, perdón? Como cuando salía la pizarra. Exacto, así. exacto. Cuando sale de la pizarra tienes que hacerlo tú <laughs> ahí mismo y ahí lo entiendes. No Entonces, no, claro, no es tan difícil. Ahora, lo que yo les digo es que agreguen... Eh, identificación de dónde viene de cada uno de estos datos. Por eso les digo, ahí lo que les sugiero, que no es estrictamente necesario, pero les sugiero que a la boleta del FROM le pongan un alias, que es como un sobrenombre, ¿cierto? Y a la boleta también le coloquen un alias. Y esto es lo mismo para que quede más claro así. Ah, Entonces reemplazo el nombre usuario por una U, el nombre boletas por una B. Pero eso es solamente para no estar escribiendo usuarios punto usuario, punto usuario, punto usuario, sino que simplemente ahora puedo identificar cada uno de estos campos de dónde viene colocándole eso, el nombre de la tabla. Pero eso, el usuario, o sea, el alias tendría que hacerlo en otro, otro movimiento y hacer el, el alias primero, o en este, que, en este que estaba ejecutando, hacer el alias y después más adelante lo reemplazo, algo así. En el orden que tú quieras. Sí. Si tú colocas alias y no colocas esto, te va a funcionar igual. Sí. Así, mira. así Igual te va a funcionar. Sí. Pero yo lo, lo les digo no porque esto esté malo, no, porque esto está súper bueno, se entiende, si se entiende, perfecto. Pero puede venir otra persona y mira esto y, y no, no conoce el modelo. Y te va a empezar a preguntar, oye, pero ¿de qué tabla viene root? ¿De qué tabla viene nombre de usuario boleta? ¿De dónde viene el root de usuario boleta? Entonces, ahí es donde nosotros ponemos la tabla antes de la columna para saber simplemente de dónde viene. Y es, no es para nada más que eso. Es para saber de qué tabla estamos trayendo el dato. Es una cosa de buenas prácticas, más que... Pero eso estricto. va a quedar como en el historial de lo que estuvimos escribiendo nomás, ¿cierto? O sea, si tú quieres buscar, va a ir mirando hacia arriba, porque ¿en qué otro lugar va a aparecer eso? Eh, ¿Qué cosa? ¿Los alias, dices tú? Todo eso que escribiste es como para que quede en el historial, nomás, ¿o ¿no? Sí, pues para que quede aquí nomás. Exactamente, no. sí. Si tú sí. lo quieres ver, así como que esto? No miras entendí. más arriba y ahí vas a ver qué era. Se ¿Qué refiere es? a que esto, una vez que lo ejecutas, ya lo tienes, viste la información y no te va a servir de nada más. Entonces, va a quedar guardado por ahí nomás, en algún archivo, como si fuera un historial. A eso se refiere okay. Claro. Entonces, en este caso es sencillo porque es una consulta súper sencilla. Pero en este de acá. Es un poco más complicada, entonces sí ahí sería conveniente saber, por ejemplo, de dónde viene esto o de dónde viene esto otro. ¿Ok? Uh -huh. Ya. Entonces, la, los join, como les digo, no es tan difícil. La única parte difícil de un join es esto, es saber por qué hay, poner, hay, por qué hay que poner eso, el on. Porque el join al final es simplemente igual que el from, exactamente lo mismo, traer datos de una tabla. La única diferencia es que el join necesita eso, y eso es simplemente colocar la relación entre ambas tablas, ¿Ya? Porque si ustedes, mira, vamos a hacer el mismo ejemplo pero sin join, si ustedes hicieran lo siguiente y colocan aquí en vez de un join simplemente colocan la, eh, en el from la otra boleta, de hecho lo voy a colocar sin alias para que quede más legible. Ups. La misma consulta, pero sin join. Eso. Entonces ustedes pueden decir, ay, ah, me traigo todo ordenadito, sí. Están todos los datos que necesito. Están las dos tablas, sí. Todo perfecto. Está la condición. Perfecto. Todo bien. Pero si ejecutamos, fíjense lo que pasa. Me trae datos que no tienen eh, ninguna conexión entre sí. Lo que hace este Select, al trayendo, trayendo con el from las dos tablas, es que combina todo con todo. Entonces lo que hizo aquí es combinar la boleta 1 con todos los nombres que hay en el usuario. Y eso no tiene sentido. Y es porque la consulta no sabe cuál es la conexión entre ambas tablas. Y no sabe que tiene que coincidir los roots. Entonces aquí lo hizo sin ninguna, sin búsqueda de, de root. Entonces, para solucionar eso, lo que tendríamos que hacer entonces, aquí, es colocar esto mismo. Ahí sí. Y ahí, fíjense que es la misma condición que la que está acá arriba, en el join, pero ahora dentro de un where. Pero es lo mismo. Es, otra vez tienes que decirle, tienes que explicit, explicit, ex, explicitar cuál es el campo que se repite en ambas tablas, porque si no, no sabe cómo hacer el, el nexo entre los datos. Entonces, al explicitarlo aquí o acá, ahí sí, los une bien y me trae solamente el dato que necesito. ¿Okay? Si yo le quitara este, esta condición para que me traiga todas las boletas y no solamente la 1, me va a traer todas las boletas bien asociadas, con el número con el nombre que les compró. Si yo no lo hago, me va a traer una combinación de todos con todos. O sea, las tres boletas me las va a combinar con los 10 usuarios y me va a traer como 30 registros. ¿Ya? Por eso necesita esa especificación del, de la relación entre ambas tablas. Lo mismo acá, si yo no ejecuto eso, el filtro para que me traiga todas las boletas me las trae bien ordenaditas. Ahora, cualquiera de estas dos funciona igual y son igual de los resultados del mismo y funciona igual de bien. ¿Por qué usar join entonces? Es simplemente porque el join tiene algunas ventajas que no se pueden hacer con el con esto de acá sin join. Ok. Dudas, muchachos. No, profe, por mi parte. Ya, pero ahora quedó más claro, ¿no? Esa es, es mi duda. Que les pregunto a ustedes. ¿Sí? ¿Carolina? ¿Segura? Ya. Entonces. Vamos a hacer otra cosa. Um, vamos a seguir acá. Esto es lo que les decía. Esta, esta unión, o esta relación, o este nexo que hay entre las tablas... Cada vez que ustedes traigan datos de dos o más tablas, siempre tiene que estar ahí. Siempre tiene que estar el dato que se repite, que es la PK y la FK. ¿Ya? eso siempre se va a repetir. Eh, ya, esto es lo mismo, esto es lo mismo acá. Entonces, la estructura es lo que está ahí, que fue lo mismo que vimos en el ejercicio, el select donde pongo todas las columnas que quiera de una u otra tabla, después el from donde coloco la tabla principal Después el join, donde coloco la otra tabla de donde quiero traer datos y la relación que hay entre ellas. Y por último, el where donde van las condiciones. Esa es la, es la, eh, la sintaxis del join. Ahora, eh, hay distintos tipos de join. El join que acabamos de ver es un join eh, básico o se llama inner join qué significa linear join, que trata a, este, a estas dos tablas, las trata como conjunto, y esto viene del álgebra conjunto. ¿OK? Tenemos el conjunto A, el conjunto B. En este ejemplo hay los libros y los pedidos de la otra base de datos que tenemos. Y lo que hace el join es simplemente buscar aquí la intersección entre ambos, y me trae los datos que están conectados en el ejemplo que hicimos a través del root, y esa es la intersección entre ambas eh, tablas, la de usuarios y la de eh, usuarios y boletas. Sí. ¿Ok? ¿Qué es esto de aquí? Este, esto es lo que me trae, un resultado donde aparecen solo los datos que se repiten en ambos eh, casos. ¿Ok? Ahora, también quisiéramos preguntar, por ejemplo, trayendo todos los datos de la primera tabla, que es la del from, <coughs> aunque no tenga algunos conectados con la tabla de, de, del join. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa, por ejemplo, vamos a colocar eh, inner join versus left join. El ejemplo, buscar... Los usuarios que van a buscar lista de boletas con el nombre de usuario. ¿Ya? Y esto es lo de acá, lo que ya hicimos. Este es el inner join. Y lo que me trae es, son las tres boletas que hay con los ruts Y con los nombres. Okay. Pero. Pero si hago esto, select asterisco, from a uh, usuarios, fíjense, voy a traer las dos, fíjense lo que pasa. Aquí solo tengo tres usuarios, de hecho son dos nomás porque hay uno repetido, pero acá tengo nueve. ¿Qué pasa con el resto? ¿Por qué no están acá? Y eso es porque lo que estamos buscando es simplemente la coincidencia entre ambas tablas, la de root, la de usuarios con la de boletas. Y las únicas coincidencias que hay son a través de este root y este. ¿Por qué no hay más boletas? Hay solo tres boletas y están con esos dos root. Por lo tanto, el root que se repite en ambas tablas son esos, el 1 y el 2. Pero, ¿qué pasaría si yo quiero, eh, por ejemplo,. contar cuántas veces ha comprado cada usuario. ¿Okay? Yo quiero el nombre y cuántas veces compró. Podríamos hacer lo siguiente. SELECT Quiero el nombre. Um, from Usuarios. Vamos a hacerlo así. Puede ser con boletas también. Pero Vamos a hacerlo con usuario, join boletas on eh, root usuario igual a root. Eso. Y vamos a colocar aquí la suma. Ah, no, no una suma, un count. Para que me cuentes cuántas boletas hay por usuario. ¿Ya? Y si lo hago así, tengo que agruparlo por nombre de usuario. Y esto me trae, ahí, eso. Nombre, Denis tiene dos boletas y Rodrigo tiene una. Le voy a colocar un alias, aquí hay más bonito. Ahí está. ¿Ven? Dennis trajo dos boletas, o sea, ha comprado dos veces, porque tiene dos boletas asociadas y Rodrigo uno. Y ahí están las tres boletas, dos más uno. ¿Pero dónde está el resto de usuarios? No están, ¿cierto? Sí. No compraron. No han comprado, exactamente. Entonces, este join lo que hace es simplemente traerme las coincidencias de root que hay entre ambas tablas. Y esas son solamente el de Dennis y el Rodrigo, porque no hay más compras con otros usuarios. Por lo tanto, esos root de otros usuarios que no han comprado no están en, la, en las compras. Pero, ¿qué pasaría si yo quisiera una lista de todos los usuarios y si no han comprado, que aparezcan igual, pero que me parezca un cero? ¿Cómo lo hago? Bueno, y esa es la gracia del join. Se puede hacer simplemente colocando aquí un left. El left join lo que hace es que me trae, como dice aquí en la diapositiva, todos los datos de la primera tabla. ¿Cuál es la primera tabla? La que está en el from. Por lo tanto, el left lo que hace es que me va a traer toda la todos los datos de acá, de los usuarios. Así que si lo ejecuto... Me trae todos los datos Solo que aquí en vez de asterisco Tengo que contar otra cosa Que es, eh, debería ser Nombre, no estoy seguro A ver No, no es nombre, tiene que ser de la otra tabla O lo estoy haciendo al revés mm, Número Ahí sí Sí, aquí tengo, lo que pasa es que tengo que definir, contar algo de la segunda tabla, no de la primera, porque si no me cuenta otras cosas, no hay que ver. Pero ahí está, esto es lo importante. Con el left join lo que me hace es traer todos los datos de la tabla usuario, todos los nombres en este caso, porque es lo que estoy preguntando acá. Y ahí está la lista completa de nombres y al lado las cantidades. Y esto lo puedo ordenar, por ejemplo por cantidad y lo hago descendiente para que quede mayor o menor ya está ordenado para saber cuál es el usuario que más compra bueno y este left join no se puede hacer sin, sin el join como esta consulta acá no se puede hacer ok ahora tienen que tener claro si cuando hagan esta consulta ¿Cuál es la tabla que ponen en el from? ¿Y cuál es la que ponen en el join? Porque no es lo mismo colocarlo al revés. Si yo coloco acá boletas. Y coloco acá usuarios. El left. O la tabla de la izquierda. Va a ser la del from. Así que me va a traer todos los datos de boleta. Y no los de nombre. Así que me va a quedar al revés. Por eso hay que tener cuidado sobre cuál pone en el from y cuál ponen en join. Solamente cuando hagan un left, si hacen un join normal, da lo mismo cual está aquí, da lo mismo cuál está acá. ¿Ok? ¿Dudas, muchachos? Yo, profes, que como que me confundí un poco con eso de la diferencia del join con el left join, y el from creo que lo explicó ahí en, en una diapositiva, así que la podíamos ver nuevamente, por favor. Sí, mira, aquí está. Eh, el join se pueden hacer... Mira, déjenme pasarle todas las diapositivas primero. Con el join normal, acá, en este caso voy a cambiarlo esto para que diga aquí en vez de esto, imagínense que esta es de eh, boletas. No, usuario mejor. Y esta es de boletas. Ok. Entonces, el, esta, la que está a la izquierda, por eso se llama left, la que está a la izquierda, esta. Es la que está en el from. Aquí dice, aparece en el from. ¿Ok? Y la que está a la derecha, que es la de boleta, es la right, es la que aparece en el join. Entonces, por eso, cuando hacemos un join normal, lo que nos trae es la, lo que coinciden ambas a través del root. O sea, los root que están repetidos en usuarios y en boletas, es esto que está aquí en la intersección. Y eso es un join normal. Si lo hacemos con un left, Aparte de la transcripción me trae además todos los datos que están acá, en el left, en la parte izquierda, que es la de usuarios. Y esa es justamente la que pusimos en el from. Entonces, siempre la parte izquierda, left, está en el from y la parte derecha está en el right. O sea, en el join, perdón. O sea, left del from y en derecha del join. ¿Ok? Y el join normal, como les decía que también se llama inner join es lo que nos trae la coincidencia, en este caso de root, entre ambas tablas. Los root que estén en ambas tablas. Y cuando hacemos un left, nos trae todos los root de la primera tabla. Y solo los que coinciden con los de la segunda tabla. Si lo hacemos con un right, me trae todos los root de la segunda tabla, y solamente las coincidencias con la primera. Y si lo hacemos con un outer, me trae todo de todas partes. Y así hay un montón de join: el inner join, left clued join, right join, full join, outer join, left join, right join. Pero eh, no se preocupen por toda esta existencia de join. Ustedes solamente van a jugar dos: el left y el join normal. Y nada más. ¿Ok? Responde un poco eso a las dudas, ¿no? ¿O quedaron más enredados? A mí me, me aclaró. que tenía esa, esa duda. De, claro, left join se lleva la intersección más todo lo que pertenezca a la primera tabla y exacto. right join la intersección más todo lo que pertenezca a la, a la otra tabla. Eso, eso no, no, no lo había entendido. Sí, exacto. Entonces el join normal se trae solamente lo que coincide. En este caso, los root que coinciden, los root que están en la tabla 1 y la 2. O la tabla de from y la tabla de boleta, las dos. Y el left me trae los root, que están, todos los root que están en el usuario, estén o no estén en la tabla de boletas. Por eso, cuando ejecuto eso, me trae la lista completa. Eh, hagamos otro ejemplo, miren. Eh, crear una lista con las unidades vendidas por producto. Ok, entonces vamos a hacer una lista. Va a decir, no sé, pan, 100 unidades vendidas, eh, té, 30 unidades vendidas, bebidas, 2 unidades vendidas y así. De todos los productos. Um, me falta el from. ¿Cuántos productos tenemos? A ver. Ahí está, tenemos 10 productos. Y vamos a hacerlo. Eh, tenemos que hacerlo en la tabla de ventas, que es la de detalle, porque ahí está qué producto se vendió y cuánto se vendió de ese producto. Entonces necesitamos estas dos tablas: la de detalle, porque ahí sale eh, cuánto se vendió, que es la cantidad, y la de producto, porque ahí sale el nombre. ¿Ok? ¿Quién quiere hacerlo? ¿Quién me ayuda? ¿Alguien se atreve? Vamos, Carolina, tú, yo sé que tú puedes. ¿No? Nadia. Carolina, Nadia. Ah, Carolina quiere. Es que, es que no se me en un... realidad. Ya, pero mira. Hagámoslo de la misma forma que lo hicimos cuando trabajamos aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace? Primero hagamos las secciones de que se necesitan. Select. from Join. Eh, ¿Necesitamos un Word? No necesitamos ningún Word porque no hay condiciones. Uh -huh. Así que. No. Lo que sí necesitamos uh, es un, un Group. Es, sí. Eso. Y puede ser un Order también para que lo ordenemos de mayor o menor. Uh -huh. Ok. Hagamos lo más sencillo siempre primero: el From. Uh -huh. Queremos ventas. ¿Dónde están las ventas? En boletas. Ah, en el, el, el detalle no, de la no. boleta. Detalle, cantidad. Uh, pues. claro. No, no, el, el detalle de la boleta. Porque la boleta es la compra, ¿cierto? Pero en la boleta uh -huh. solamente tenemos el número, la fecha y, la, y el usuario. Pero en el detalle, ahí sí, porque tenemos aquí la cantidad vendida. ¿Ok? Ahí entonces, de ahí coloquemos ahí detalle. Eso. Join. Queremos, en este caso, el nombre del producto. ¿Dónde está el nombre del producto? ¿El producto. Exacto, el producto. Ya, y ya que estamos haciendo el join, hagamos también la relación entre ambas tablas, la de detalle con el join, a través del on. Entonces, fíjate, aquí está la tabla de detalle. Ya esta la tabla de Perdón, esta la tabla de producto y esta la de detalle. ¿Qué datos se repiten ambas? El código. Código, el código, código producto. Claro, entonces el código tiene que ser igual código. Pero el otro se llama código igual a código, código. producto. Código producto. Eso. Y está. Y listo, y el join estamos listos, no hay nada más que hacer. Fácil. Lo que sí queremos hacer es ahora eh, agruparlo por en, en las okay. unidades ya yeah, eso es lo que queremos queremos sumar las unidades cierto uh -huh. pero cómo va a ser nuestra lista final qué va a tener va a tener las unidades vendidas y antes qué va a tener uh -huh. acá te lo dice mira uh -huh. el producto claro entonces qué vamos a querer el nombre del producto cierto que salga pan 10 unidades, mantequilla, 3 unidades, café, 8 unidades. Así, ¿cierto? Eh, no, no, no todavía no lo entiendo. No sé, no, lo siento, no. No, mira. no me dice. Hizo... Ah, sí, mira. Te lo, lo voy a poner aquí. Mira. Lo que queremos es una tablita que diga aquí pan. Uh -huh. Perdón, nombre producto. Y acá cantidad vendida. Entonces va a decir aquí pan. 10 eh, unidades vendidas. Después va uh -huh. a decir mantequilla. 5 eh, unidades vendidas. ¿Qué más? Azúcar. 8 eh, unidades vendidas. ¿Ok? En ese estilo. Y esto va a ser la tabla que vamos a querer como resultado. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, lo primero que te pregunto, ¿qué tenemos que poner aquí, en la parte izquierda? ¿Qué es esto? Pan mantequilla azúcar. El nombre del producto. Exacto. Entonces lo que queremos colocar aquí es el nombre. ¿Ok? Uh -huh. Ya. Y acá, al lado derecho, ¿qué queremos poner? Eh, La cantidad. La cantidad vendida total, uh -huh. ¿cierto? ¿Y cómo obtengo uh -huh. eso? ¿Cómo lo obtengo? La sumo. Exacto. La... Hay que sumar esto. Eh, más esto, más esto, etcétera, ¿cierto? Entonces tengo que poner aquí la suma. ¿Y la suma de qué? De. de los productos, no sé. ¿La suma de cada producto? Claro, por producto. La suma mm -hmm. de lo que se vendió. De es la cantidad. Ya, pero la cantidad va a salir todo. Sí, la cantidad, eso. ¿Ok? ¿Ya? ¿Se entiende, Carolina? ¿cierto? Sí, sí. Ya, entonces lo que quiero es simplemente el nombre y sumar la cantidad de unidades ¿De vendidas para nombres? ese producto. De ese, de ese nombre, claro. Y eso es todo. Ahora, lo único que tengo que hacer es colocar el group by. Pero el group by es fácil. ¿Por qué es fácil? ¿Qué, qué tengo que colocar aquí? Eh, la coincidencia. ¿O no? No, la, la coincidencia va acá, en el join. El GROUP BY tengo que colocar simplemente los datos que van en el SELECT que no tengan función de agregación. O sea, que no tengan SUM, que no tengan COUNT, esos datos. ¿Y cuál es el único dato que no tiene SUM? Un nombre. nombre. Entonces coloco aquí nombre. Y el orden lo hacemos por... Descendiente. Esto, de sí. sí, pero lo hacemos por la suma de la cantidad que vamos a colocar un alias para que se llame total y acá lo colocamos por total y descendiente total descendiente así ah, porque Muy si bien. pongo descendiente pero descendiente qué total ¿Cierto? claro del total sí también lo podríamos hacer por el nombre pero eso lo que hace es ordenarnos la lista de, en orden alfabético así como sí, sí. descendiente no pero me refiero a que eh, se pone total o cantidad y después el descendiente claro. porque si uno no sabe qué descender Exactamente, no sabe, no sabe cómo ordenarla Ok, muy bien Excelente, ahí está Eso es El azúcar, vendimos 5 Pan 5, mermelada 3, queso Muy bien, eso es Pero, si hacemos Esta consulta de acá A ver, cómo puedo hacer esto Esta la voy a Comentar Vemos una cosa, que aquí hay en la base de datos tenemos 10 productos y acá tenemos solo 6 en la lista que hicimos. ¿Qué pasa con los otros 4? No, no son 4, son 2 más. ¿Qué pasa con los otros 2? No se han vendido. Exactamente, no se han vendido. Pero yo igual quiero colocarlos en la lista que me aparezcan ahí aunque tengan un 0 abajo. O sea, un 0 al lado. ¿Cómo lo hago? Pongo left eh, left join Exacto. Exacto, solo que si lo ejecutamos ahora, me siguen apareciendo los seis. ¿Por qué? Porque. La clave, la clave está en el left. Sí, pero no me gusta. ¿Alguien sabe por qué no, no aparecen todos los productos, aunque no tengan vente, nada vendido? Si le pusimos left, ¿cierto? ¿Por qué no aparece todo? La pregunta ahí es, ¿a, ¿a qué hace referencia el left? Al resto, ¿no? Sí, pero el resto de cuál? ¿De, cuál eh, de los nombres. Es que tendría que cambiar, es que tendría que cambiar a a detalle. Claro. Left join claro. detalle. Porque, claro, porque el left este de aquí hace referencia a esta tabla. Al detalle. Y nosotros necesitamos los datos del producto. Para que salgan todos. Entonces lo que pasa es que están al revés. Las tablas del from con la del join. Y eso es. Entonces si, si cambiamos eso. Y colocamos la de producto aquí. Y la del join allá, allá. Ahora sí me trae todos los productos y estos que no se han vendido nunca aparecen obviamente null porque no tienen nada para sumar en la tabla de las ventas porque no se han vendido y eso es y ahí está entonces tienen que ahí tener claro que Ay, en una sorry en una entonces ¿Mm? estábamos estaba como buscando en detalle y ahí se iba como a la boleta claro Está. si, si lo ponemos está al revés como en productos, entonces eh. ahí ya como que no, la, la, la boleta como que no no lo no, no, deja que pasen más productos porque no, no está estaba metido en boleta. ¿Eso es? Sí. El la left era que... como que partía en detalle, o sea, en sí. la boleta. Claro, entonces cuando el detalle estaba acá arriba, lo que hacía este left era buscar todo lo que está en detalle. Pero en detalle igual faltaban unos productos, por eso no salen. Entonces le dimos vuelta y con el left ahora los busca en producto. Y ahí sí me trae todos los productos. Pero lo que pasa es que hay algunos que no están en detalle. Por eso aquí, como no están en detalle, al lado derecho no tiene nada que sumar. Porque esto es de detalle. Y los coloca vacío. Es simplemente eso. Pero igual deberían salir las cantidades vendidas. Están las cantidades vendidas. Ahí están todas, sí. Solo los que no se han vendido nunca aparecen en null. No en cero. Esa es la diferencia. Ahora, para arreglar esto en null se usa una función, que se las voy a poner aquí, que lo único que hace se llama eh, is null, ¿Sí? Que lo que hace es que si el valor que yo pongo aquí llega en algún momento a ser null, como en este caso de acá abajo, yo le puedo decir que lo cambie por cualquier cosa. Y aquí obviamente le vamos a poner un cero. Y ahí le aparece el cero. ¿okay? Pero yo le puedo colocar aquí... Eh, no sé, un millón y igual va a funcionar. ¿Bien? O le puedo colocar eh, menos uno y me reemplaza el null por el menos uno. ¿Ya? Entonces es para colocar cualquier valor, en este caso nos conviene colocar cero. Ok. Ok. Ya muchachos. Vamos a hacer algo antes, como nos queda poquito tiempo, eh, les voy a dar ejercicios. ¿ya? Les voy a pasar por WhatsApp unos archivos para que ustedes ejecuten y un archivo de, de preguntas para que, para que ejerciten. Eh, miren, voy a abrir el archivo primero, donde lo tengo. Ya estoy completamente perdido con tanto acá está son estos tres archivos, la creación de una disquería, que es el ejercicio que hicimos de disquería en algún momento pero ahora está hice un, un archivo SQL con las instrucciones para crear esa disquería dentro de nuestra base de datos tengo un archivo para colocar datos, que es el del insert, y tengo un archivo con los ejercicios, que son estos de acá ya entonces, les voy a pasar esos archivos por WhatsApp. ¿Dónde está el WhatsApp? Ah, acá. Mm, acá está. Sí, de quería, creación, disquería, insert. Sí, estos dos. Ahí está. Para que lo, lo ejecuten en estos 10 eh, minutos que nos quedan ¿Cómo lo hacen? Simplemente aquí miren Descarguen el archivo y lo abren acá Con la carpetita de siempre Aquí arribita Y lo abren Andrés DG Aquí está El primero la creación Este En este caso para crear Primero ejecuten solo esta línea, seleccionenla aquí y ejecutan solo eso una vez que la ejecuten la comentan con las dos rayitas y sin seleccionar nada ejecutan todo el resto ok, y para la otra simplemente ejecutan, abren el archivo y ejecutan este, le dan aquí execute y listo, ok, pero este primero, traten de hacer este Acuérdense, seleccionen esto y ejecuten. Y después el resto. ¿Ok? Ya, y cuéntame cómo les va para que podamos tener esta. Base de datos, eh, todos con los mismos datos. Esta base de datos, eh, bueno, yo la creé para hacer ejercicios en, eh, y tiene, tiene hartos datos. Tiene por lo menos 50 datos de, de productos. Acuérdense que se trata de como una especie de bodega de productos de, de discos. Donde los discos tenían distintos formatos, que podían ser CD, vinilos, cassette, etc. Y podrían tener distintos eh, músicas, discos de música grabados en cada uno de ellos. Pero un disco de música podía tener distintos productos, porque podía estar el mismo disco en CD, el mismo disco en vinilo, el mismo disco en cassette, el mismo disco en digital. ¿Ya? Entonces había una diferencia ahí entre un producto, que era lo que se guardaba hoy en día con la música que era lo que se grababa dentro de estos formatos. Ya. Ya, Carlos dice que está listo. Alguien más tiene. Alguien más que esté. Eh, que está en eso. Por mientras voy a abrir. Cometí un error que para el otro grupo voy a tener que borrar todo esto la idea es que estos ejercicios los vayan haciendo aquí mismo debajo de cada enunciado yo estoy borrando las respuestas porque las había hecho con el otro curso pero se las voy a pasar igual tengo las respuestas en otro archivo por si acaso se las voy a pasar después para que Traten de primero hacerlos por ustedes mismos. Estos ejercicios que yo les puse aquí van desde ejercicios que son súper fáciles a ejercicios que son más, más complicados. Hay de todo. Hay algunos que son imposibles. No mentira, no son imposibles, pero son difíciles. guardarlo. Oh, está no, está <laughs> borrado. Ay, ay, ay. Es quería... Esto. Ya, ahí está. Ah, lo voy a dejar ahí nomás y se los voy a enviar por WhatsApp. Ya, ahí está. Para que trabajen el fin de semana. Ya, entonces, eh, ah, los voy a mandar a la diapositiva también porque esto de aquí, aquí está. Estos son los ejercicios. Bueno, como nos queda poco tiempo, voy a comentar un poquito de qué se trata. Eh, Nadia pregunta, al ejecutar los inserts, seleccionada a todos? No, no hay que seleccionar nada nadie. Si tienes error, lo podemos ver. Al tiro, mándame una foto. Eh, ya, como les decía, esto es una nueva base de datos, que es la base de datos de la disquería. Aquí, en la diapositiva que les voy a enviar, aparece cómo eh, ejecutar todo. que Es lo mismo que les dije en toda ocasión. Y eh, estos ejercicios van desde lo más simple, súper sencillo, hasta algunos que son súper complicados. Y también en esta diapositiva les doy algunos tips sobre cómo resolverlos. El primero es que cuando quieran seleccionar eh, una cierta, solo un dato dentro de una lista que tienen, usen el comando top. El top lo que hace, que va después de select, es seleccionar un elemento dentro de dentro de un, una lista. Por ejemplo, a ver acá mismo. ¿Dónde se me fue mis ejercicios que estaba haciendo? Esta, esta lista de aquí nos trae todos los productos que se vendieron. Pero si yo quiero seleccionar, o si la pregunta fuera, selecciona solo el, el dato del producto que más se vendió. Entonces, el mismo la misma consulta para crear la lista de eh, productos vendidos, simplemente le coloco un top, top one. Y ahí me va a traer el elemento más vendido que fue el azúcar. Si yo quiero los tres primeros, coloco top tres. Y me trae los tres. Es sí, decir, esa es la forma de eh, filtrar un solo dato. Y. Yo, Obviamente que si quieren el, el producto más vendido tienen que ordenarlo, ya sea descendiente o, o ascendente, para sacar el dato de arriba. Porque si no, les trae cualquiera nomás que sale por orden alfabético y eso puede que no sea lo que están buscando. ¿Qué más? Eh, para obtener los, los, esto ya lo vimos ya, pero para obtener los promedios pueden hacerlo de dos maneras. Pueden sumar y dividir por la cantidad con el count, ¿ya? que es como la fórmula matemática. O lo pueden hacer con la función ABG, que es de average o promedio. Y hace lo mismo, exactamente lo mismo. Cuando quieren buscar eh, los datos dentro de una lista, creo que también lo vimos. Eh, pueden buscar, pueden hacer, en vez de, un, de varias condiciones, pueden hacer una lista. De los datos que son válidos y buscarlos con el comando IN. Por ejemplo, aquí, si queremos buscar una lista de los productos cuya ID sea 1, 2 o 3, podríamos hacerlo así: where ID igual a 1, or ID igual a 2, or ID igual a 3. Pero también podríamos hacerlo de esta manera: hacemos la lista entre paréntesis, colocamos los tres valores, 1, 2 y 3, y preguntamos que el ID esté en, con el IN, dentro de esa lista. Y son equivalentes estas dos consultas. Y por último, las subquery, que son queries dentro de otra query, que también se pueden usar. La gracia es que las, las queries que estén dentro de paréntesis son queries que retornan ya sea un valor fijo o una lista. Por lo tanto, depende de lo que nosotros queramos hacer a cómo va a ser el select interno. En este ejemplo, eh, quiero buscar las, las boletas cuyos usuarios eh, tengan dirección null, o sea, no tengan dirección. Entonces lo que hago es primero, con esta query que está entre paréntesis, la query interna, selecciono solamente la lista de root de los usuarios cuya dirección sea vacía. Y esto de aquí me va a formar una lista. Por lo tanto, ahora puedo usar otro select y usar el comando in para buscar el root del usuario dentro de esa lista. Estas son queries más avanzadas. Y esto, eh, estas subqueries se pueden usar en varias partes. En la anterior lo usamos en el where, pero aquí la podemos usar en el select ¿ya? para traer eh, un usuario en particular. Y también podemos hacerlos combinados, una con el CL otra dentro del WHERE. Bueno, esto, esto ya sí es harto avanzado, pero los coloco aquí como tip, porque en general yo no les enseño esto porque es medio complicado, pero una vez un alumno me comentó que en una entrevista de trabajo él pudo responder todas las preguntas de SQL, excepto estas, porque no sabía lo que era una queryanidad o subquery. Así que... Se lo muestro aquí para que las vean y sepan más o menos cómo funciona, ¿ok? Y eso es todo. Alguien no pudo eh, ejecutar y, y generar el, los datos. Nadie pudiste? Ah, ya, yeah. se creó la carpeta, todo ok Bueno Entonces Si, si se les creó a todos La carpeta que se llama esta disquería Si no les aparece, eh, desconectense Vuelvanse a conectar o reinicien El SSMS el yeah, Pero les tiene que aparecer esta disquería Si hacemos un select de esa disquería Vamos a ver, por ejemplo Que En los discos eh, Bueno un momento, disquería, acá From discos, vamos a tener que hay un montón de discos, ah, como 35 discos de distintas bandas. Creo que me equivoqué en uno y lo he repetido. Eh, pero hay harto donde elegir. Eso, que okay. hay hartos eh, datos. Si sacamos los productos, hay como 50, creo. Entonces se pueden hacer consultas más más interesantes que solamente tener un par de. De productos en, en el negocio El negocio igual en algún momento voy a eh, Voy a crear script para tener Más producto y más venta para que lo hagamos Como análisis después en Power BI Ya, pero lo que yo les quería Mostrar aquí son Más o menos como eh, ¿Cuáles son las preguntas? Que hay en este en estos ejercicios Las dividí en cuatro categorías Están primero las preguntas simples Que son súper sencillas ¿Cuáles son los discos? Entonces aquí hay que crear una lista, por ejemplo, select asterisco from discos, que fue lo mismo que hice yo acá. Los formatos, es con del, del de los formatos, etc. Son súper sencillos. A lo más. No, este. Debe haberlo Pero a lo más hay algunos count por ahí, pero sin group by, que, que se están. Que van por aquí en estas preguntas. Pero nada del otro mundo. Luego tenemos los select agregados. Que los select de agregados son los selects que ocupan las funciones de agregación. Que son la sum, la count, eh, la max, la min, la average. ¿ya? Y estos son un poquito más difíciles. Porque hay que hacer group by. Tienen que saber por qué columna tienen que hacer el group by. Pero acuérdense que el group by. La columna que va en el group by. Es siempre la misma columna que va en el select pero que no tiene el zoom o que no tiene el count. ¿Ya? Y si colocan dos columnas que no tienen zoom ni count, esas dos tienen que ir también al group by. Siguiente, eh, los join. Bueno, los join fue lo que vimos hoy día, y estos join de aquí son súper sencillos, así que no debería haber mucho problema en esto. Y después viene la combinación que también vimos hoy día de funciones de agregación, como la suma, la count, la max. Y también con join eh, de distintas tablas, que bueno, fue exactamente lo que hicimos hoy día también. Y estos de acá, ya, yeah, estos son difíciles. Y tienen que ver más que nada con consultas anidadas o listas o, o consultas que son de varias cosas al mismo tiempo, donde tienen que ser varias consultas y tratar de ordenarlas una dentro de otra. Estos son muy difíciles, si los logran hacer. Van a ser unos expertos en SQL. Ya, pero si llegan aquí, esto es como lo normal. Si llegan al join. Hasta aquí, esto es como lo básico. Si hacen estos, está en nivel medio. Y si hacen estos de acá, está en nivel avanzado. Y eso es muchachos. Preguntas. tienen el fin de semana para hacer la idea de ejercicio. Podemos revisarla el próximo martes. Eh, ¿Profe? Sí, dime. Eh, Tengo una duda. ¿Estas clases de, esta clase de SQL, cuánto duran? ¿O hasta qué tema llega el SQL? Ya terminamos. Ah, <laughs> de después viene, por... después Power, viene BI. Power BI. Ah, sí. ya, fabulos. De hecho, la próxima clase va a empezar con Power BI. Ya, genial. Pero esta es la última, no hay más. El, Tengo una duda. Dime. Lo mismo eh, sobre el tema de las clases. Con todo lo que se, toda la información que se ha entregado, eh, saber más implica practicar solamente o hay sí. más cosas que uno debería saber? No, esto es todo. Eh, siempre hay más funciones y algunas otras cosas que son bien específicas que no se ocupa mucho. Pero lo que, lo que yo les enseñé y lo que está en esta guía es como abarca el 95% de, de lo que se usa en SQL. sea es práctica. Sí, lo único que necesitan es práctica. Por eso les traje esta guía de este ejercicio para que practiquen, practiquen, practiquen. Al final, el problema que tenemos es que nuestras bases de datos son muy pequeñitas, entonces no hay de dónde mucho sacar ejemplos. Por eso les hice esta, para que tengan más de dónde practicar. Igual ustedes mismos, si quieren practicar con cosas más sencillas, aparte de los ejercicios que les di aquí, pueden inventarse sus propias consultas sobre cualquiera de las otras bases de datos que tengan. Por ejemplo, de la biblioteca, pueden preguntar, eh, no sé, hacer una lista de los usuarios y cuántos libros ha pedido cada uno de su estilo porque al final son puras preguntas como estadísticas que uno puede sacar de cualquier base de datos ok y nada y así la próxima clase la primera parte vamos a hacerla para resolver dudas y revisar algunos ejercicios de aquí la segunda parte vamos a hacerla con power bi vale ya muchachos